El gran golpe contra la corrupción de un desgobierno usurpador. Pronto se dará un golpe que va a conmover a todas las instituciones del Estado. En efecto, ese será un golpe duro en contra de la corrupción de un desgobierno usurpador e inepto. La lucha contra la corrupción de un desgobierno usurpador es una batalla constante y crucial para la sociedad. La corrupción socava la democracia, fomenta la pérdida de la libertad y erosiona la confianza pública. Por ello, es imperativo que los esfuerzos para erradicar este flagelo no solo se centren en los ejecutores directos de actos corruptos, sino también en aquellos que, desde posiciones de poder, facilitan, ordenan o se benefician de la corrupción. Un golpe significativo contra la corrupción implica la implementación de medidas que aseguren la transparencia y la rendición de cuentas en todos los niveles de gobierno. Esto incluye la creación de sistemas robustos de vigilancia y control, la promoción de leyes que castiguen no solo la corrupción activa sino también la pasiva, y la protección de los denunciantes que juegan un papel vital en la exposición de la corrupción. Además, es fundamental que la justicia actúe de manera imparcial y decidida, condenando y sancionando a aquellos que, independientemente de su rango o influencia, han dado la orden o han creado las condiciones para que se cometan actos de corrupción. Esto envía un mensaje claro de que la corrupción no será tolerada y que habrá consecuencias reales para aquellos que la perpetúan. El soborno a congresistas implica no solo un acto ilegal, sino también una traición a la confianza del pueblo. Los congresistas son elegidos para representar y defender los intereses de sus electores, no para enriquecerse personalmente a costa del bienestar colectivo. Cuando aceptan sobornos, están poniendo sus intereses personales por encima de los de la sociedad, y esto es inaceptable. Además, el soborno a congresistas tiene un efecto dominó en la sociedad. No solo afecta la calidad de las leyes y decisiones que se toman, sino que también promueve una cultura de ilegalidad y falta de ética. Esto puede llevar a que la ciudadanía pierda la fe en sus representantes y en el sistema político en su conjunto, lo que a su vez puede generar apatía y desencanto con el proceso democrático. Es fundamental que se tomen medidas para combatir esta forma de corrupción. Esto incluye una mayor transparencia en el financiamiento de las campañas políticas, la implementación de sistemas efectivos de rendición de cuentas y la promoción de una cultura de integridad y ética pública. También es crucial que haya consecuencias legales severas para aquellos que participen en actos de soborno, así como para los que los acepten. Por tanto, el soborno a congresistas es un acto de corrupción que daña profundamente a la sociedad y a la democracia. Es un problema que requiere atención y acción inmediata para preservar la integridad de nuestras instituciones y la confianza en nuestros representantes. La lucha contra la corrupción es una responsabilidad de todos, y es esencial que trabajemos juntos para erradicar este flagelo.